Muy bien, yo ya terminé de poner el relleno y mira cómo ha quedado el cuerpo. Me ha quedado así. Listo. Ya. Ahora vamos a hacer el cierre de la cabeza y te voy a decir a grandes rasgos como o más de forma más rápida para que tú también avances y lo terminemos de cerrar esta cabecita lo más rápido posible. ¿Ya? Una vez que hemos llegado hasta la vuelta número 47, la vuelta 48, vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución. Repetimos 6 veces y vamos a tener 40 puntos bajos, no, 42 puntos bajos en esta vuelta. ¿Ya? Entonces, no te olvides, 6 puntos bajos y una disminución. Por 6 veces, 42 puntos bajos. 1, 2. Muy bien, en esta vuelta tenemos 42 puntos bajos y la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Repetimos la misma operación 6 veces. 1, 2 y vamos a tener en la siguiente vuelta 36 puntos bajos. ¿Ya? En esta vuelta que estamos realizando ya terminamos con 36 puntos bajos. Son 5 puntos y una disminución. Por 6 veces, 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta, la vuelta número 50, vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Por 6 veces. 1, 2. Por 6 veces vamos a tener 30 puntos bajos en esta vuelta. ¿Ya? 30 puntos bajos. Ahora vamos a proceder a poner a rellenar la cabeza. Hemos terminado en antes en el cuellito, que ya lo hemos rellenado bien. Le hemos puesto su soporte. Y si vas a hacer una muñequita que la va a utilizar una niña y la va a lavar, yo te recomiendo que pongas una varita de silicona en vez de un pedazo de alambre de instalación eléctrica para que no tengas ningún problema si el alambre se puede oxidar o con el agua, ¿no? Si la bañas a la muñequita. Bueno, entonces ahora tienes que distribuir muy bien el relleno, ya que esta carita tiene que quedar un poco así, un poco cuadradita. Muy bien, te dejo rellenando y vamos a comenzar a tejer la siguiente vuelta. Muy bien, ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución por 6 veces y terminamos con 24 puntos bajos. ¿Ya? Entonces, yo te recomiendo ya no rellenar hasta el final, dejar un poco para que estas pelusas de relleno no te interrumpan al momento de tejer. Entonces son 3 puntos bajos y una disminución. Por 6 veces terminamos con 24 puntos bajos. 1. La siguiente vuelta vamos a hacer la vuelta número 52 y hacemos 2 puntos bajos y una disminución. Y repetimos 6 veces la misma operación y vamos a terminar con 18 puntos bajos. ¿Ya? Y te dejo tejiendo. Ahora que ya estamos de nuevo cerrando el tejido, nos corresponde continuar rellenando la cabeza y distribuyendo correctamente el relleno para que la cabeza de tu muñequita LOL quede muy bien. ¿Ya? Ahí yo vuelvo rellenando así. ¿Ya? Y como te digo, siempre tienes que acomodar bien para que tenga un buen acabado. Tampoco se trata de exagerar de relleno, ¿ya? Ahí para mí está bien. Acá lo voy a poner un poquito más. Y así continúas rellenando
acomodando la cabecita de tu muñequita. ¿Ya? Hacemos la siguiente vuelta. La siguiente vuelta haces un punto y una disminución. Esta vuelta va a tener 12 puntos bajos. Entonces, un punto y el siguiente una disminución. Así, ¿ya? Y terminamos con 12 puntos bajos. Y así avanzas. Una vez que hemos llegado a este punto, a esta vuelta con 12 puntos bajos, que es la vuelta 53, yo voy a cortar el hilo, dejarlo una hebra un poco larga y corto. Y en este momento voy a terminar de rellenar mi cabecita, ya que después voy a cerrarla. Entonces, esta parte de arriba que tal vez cuando estaba abierta no la has podido rellenar muy bien, aprovechas ahora para hacerlo. Mira. Ya. Ahí. ¿Ves? Ya me va saliendo bien. Y voy a poner para acá atrás también, para que quede completamente igual la cabecita de mi muñequita LOL. Y yo pienso que, mira, así está quedando. Y ya para poner lo último de relleno. Una vez que yo ya sienta y vea de que está bien de relleno la cabecita, voy a proceder a cerrar mi tejido de la siguiente forma. Ahí está. Listo. Me voy a ayudar de una aguja de lana para coser lana. Ya. Lo que voy a hacer es cada dos puntos voy a tomar una de las hebras y jalo. Uno. Después el siguiente. Dos. Y así. ¿Ya? Así es como voy a ir yo cerrando. Se supone que tienes que hacer 6 puntadas. 3. Y así te dejo cerrando la cabecita de tu muñequita. Mira, yo ya la calé las puntaditas, entonces me va cerrando el anillo. Quedando como un anillo mágico ya cerradito. Ahí, ¿no? Siempre tienes que tener mucho cuidado. No jalar mucho también porque este hilo puede romperse, pero si deseas darle más seguridad, puedes hacer ya esto. Y como es la parte superior de la cabecita, no hay problema porque se va a tapar posteriormente con el cabello que le pongamos a la muñequita. Bueno, para mí ya está bien. Ahí quedó. Entonces ya tenemos el cuerpo listo, solamente nos falta hacer los bracitos. Para hacer los bracitos de LOL, lo que vamos a hacer es un anillo mágico de 6 puntos bajos. A ver. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Cerramos nuestro anillo mágico y ahora vamos a hacer en la vuelta número 2 un punto en cada punto, es decir, 6 puntos bajos. ¿Ya?
te dejo haciendo los 6 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un aumento de medias veretas. La media vereta es tomando una lazada, pasamos y jalamos todo. Una, dos. ¿Ya? El aumento. Y después 5 puntos bajos. Uno. Y así hasta terminar la vuelta. 5.